Good night. Good night. Good night. We're going to start session number 4 of this last week. Today is the end of this course. Vamos a empezar día 4 de esta última semana, lo que quiere decir que estamos en la recta final del curso. Así que vamos a terminar este curso, ¿verdad? Este día, que es el primero de muchos, ¿verdad? Así que vamos a ir comenzando. I think the other participants will be able to be in this meeting. So we are going to give some reviews of the topic that we were seeing yesterday while they are coming. Ayer estuvimos hablando, ¿verdad?, del vocabulario. Esa fue la última parte que estuvimos tocando. We were talking about outdoor activities, actividades que se pueden hacer fuera de la casa, ¿verdad?, ya sea en el patio o en lugares donde haya mucha naturaleza. So, we had a list in which we were writing at the Spanish meeting. Estuvimos viendo lo que era el español de algunas de estas actividades. Así que vamos a continuar desde esa parte. Because we had some of these words without the translation. So now we are going to start with that part. We are going to finish the outdoor activities. Then we are going to have another vocabulary, but in this case, there are phrases that we can use to talk about the activities. Vamos a terminar lo que son los nombres de las outdoor activities o de las actividades que hacemos fuera de casa. Después vamos a tener otro pequeño vocabulario sobre frases que podemos utilizar con actividades diarias, the daily routine, cosas que podemos hacer todos los días. And then we are going to develop the last topic for this course, that is reading. Vamos a desarrollar, ¿verdad?, lo que es el último tema del curso, que es algo que tiene que ver con un macro skill, que es una de las habilidades que tenemos que desarrollar while we are learning this new language. And that skill is reading. Vamos a desarrollar un poco, vamos a hablar un poco sobre esta habilidad de la lectura, ¿verdad? En un segundo idioma. Pero esa es la última parte de este día y de este curso, ¿verdad? So now we are going to start. Vamos a comenzar. So we have here the list that we were reading yesterday. And we have just 15 words. Tenemos simplemente 15 palabras que nosotros llegamos a traducir al español. So now we are going to see the other words or the other games or the other activities and the names in Spanish. Then we have the number 16 and it's street hockey. Esta es hockey de calle, ¿verdad? Es como un hockey que no lo hacemos sobre hielo, ¿verdad? Sino en una calle en específico. Le vamos a poner hockey de calle. Then we have a swimming, que esto es nadar, ¿verdad? Backyard games son los juegos de patio, juegos que se pueden realizar en los patios, ¿verdad? Y aquí hay una gran variedad porque en este caso nosotros podemos agregar todos esos juegos o actividades que nosotros ya practicábamos, ¿verdad? Aquí en nuestro país. So in this case, it's talking about the games that we can practice in the backyard or in some spaces like that. And it's like
The team games or the games that we practice alone. Son aquellos juegos que se pueden practicar en grupo o que lo podemos practicar nosotros solos. Then we have Zombie Run, que este no es muy conocido acá, pero es como una carrera de zombies. So, the zombies, like this. Then we have Jungle Gym, que es como un gimnasio en la selva, pero es una estructura que parece un, how can we say it? Parece un domo, I guess. It's an structure, a metal structure. Es una estructura de metal que es como un círculo, ¿verdad? Un semicírculo que tiene muchas estructuras donde los niños pueden jugar. Lo vamos a poner gimnasio de la jungla. En la selva, I mean. Then we have water skiing. In this case, we were talking about the snow skiing. Teníamos en la parte de arriba lo que era el esquí de nieve, pero aquí tenemos el otro tipo de esquí, que es el water skiing, que es el esquí acuático. Then we have fishing. Esto es pesca, ¿verdad? In this case, in this kind of activities, the fishing one is when the people go to the lake, go to the river, and they are fishing some fish in some cases. But not always they have this fish to eat. They do it like an sport. Esto es como un deporte, ¿verdad? Donde ellos están pescando y en muchos de los casos regresan esos peces al río o al lago. Then we have outdoor movies, que son películas al aire libre. Then we have photography, que es la fotografía. Tomar fotografías a los paisajes, ¿verdad? O a los animales. O a algunas actividades que se realizan. Then we have the picnic, que es the same word. Picnic, este tipo de actividad, ¿verdad? En la cual están involucradas la comida, pero en la naturaleza, ¿verdad? Llevar una manta, una cestita, comida y todo eso. Then we have running, que es correr, ¿verdad? Esto es como ciclismo, el motorcycling, but in this case, it's using como un motor, ¿verdad? Un ciclismo a motor. Then we have kite flying, que eso es el vuelo de los cometas o volar cometas. Then we have the hopscotch, que es conocida como rayuela, que también es algo conocido acá, ¿verdad? El bungee jumping se le conoce como puenting, pero también se le llama como el salto de bungee, ¿verdad? Es algo bastante común ahora en nuestro país también. Then we have a nature hike, que es una caminata en la naturaleza. Then we have a snorkeling, que es como el buceo con tubo, ¿verdad? Que no llevamos un tanque de oxígeno, sino que es solo el tubo para poder respirar, ¿verdad? Then we have beach play, que es juegos en la playa. Color walk, paseo de colores.
And the last one, el baseball game, que es el juego de béisbol. So here we have the activities. Tenemos este tipo de actividades o como se menciona en su nombre, ¿verdad? Las outdoor activities. Todas estas se realizan, ¿verdad? Fuera de casa, in nature spaces, in which we can have some flowers, some plants, and all of that things. And also, these kind of activities have to be with the body, with the movement of the body. But now we are going to see another kind of vocabulary. But in this case, we are going to talk about daily routine, phrases that we can use in daily routine. And also, we are going to write some examples. Vamos a ver este otro vocabulario que son como frases de daily routine o las rutinas diarias. Pero vamos a escribir ejemplos sobre esas frases que vamos a utilizar. When we are talking about activities, we are talking about all the activities that we perform in our daily life. But in this case, it is not just talking about exercise or talking about sports. In this case, it's talking about something really basic as I think, to get up from your bed. En este caso, ¿verdad? No vamos a hablar de tantos deportes que involucren, ¿verdad? Hacer ejercicio o que involucren algo físico o que nos pongan en movimiento. Vamos a hablar de cosas básicas como levantarnos de la cama, lavarnos los dientes, and all of that things. So we are going to create the other vocabulary. We have three vocabularies, the outer vocabularies, the daily routine, and another vocabulary that we are going to develop later. So we have the vocabulary number two. Tenemos el vocabulario dos de las phrases de daily It changed the language. We need English like this. Okay. So we have this phrase that is get up. Tenemos esta frase que la vamos a utilizar para decir que nos estamos levantando, que nos vamos a levantar, ¿verdad? Get up, levantar. Y tenemos el ejemplo. I get up early on Mondays. Me levanto temprano los lunes. I get up early on Mondays. Me levanto temprano los lunes. Then, have a shower. Have a shower. Es como tomar un baño o una ducha, ¿verdad? You have a shower in the morning. You have a shower in the morning. Tienes una ducha, tomas un baño en la mañana. Then have breakfast. Tener el desayuno, ¿verdad? I had breakfast late on Sundays. Tomo el desayuno o tengo el desayuno tarde los domingos. Then, make the bed. Make the bed. Es tender la cama o hacer la cama, ¿verdad? She makes the bed. Ella tiende o ella hace la cama. So, in this case, when we are saying she makes, ella hace, no estamos refiriéndonos a que ella va a elaborar una cama, sino que ella está arreglando, ¿verdad? Está tendiendo la cama. She makes the bed. Brush your teeth. Brush your teeth. Es cepillarse los dientes. She brushes her teeth every day.
Ella se cepilla los dientes, ¿verdad? Todos los días. Then we have shave, que es rasurar, ¿verdad? Shave. He shaves every day. Se rasura todos los días. Comb your hair. Comb your hair. Cepillarse el cabello, ¿verdad? I comb my hair. Me cepillo el cabello. Get dressed. Es vestirse, ¿verdad? He get dresses. Él se viste. Then we have go jogging. Esto es ir a trotar, ¿verdad? Cuando termine de poner las frases y los ejemplos, voy a poner entre paréntesis la traducción, ¿verdad? De las frases para que no nos perdamos con esta, ¿verdad? So, go jogging es trotar, ¿verdad? I go jogging on Monday. I go jogging on Monday, Wednesday. Wednesday and Friday afternoon. Salgo a trotar los lunes, miércoles y viernes por la tarde. Go to the university. Go to the university. Ir a la universidad. I go to the university in the morning. Voy a la universidad en la mañana o por las mañanas. Drive your car. Drive your car. Manejar tu carro. He drives his car on Tuesdays and Thursdays. He drives his car on Tuesdays and Thursdays. Maneja su carro, ¿verdad? Los martes y jueves. Work, trabajar, work. Every day you work late in the evening. Every day you work late in the evening. Todos los días tú trabajas hasta tarde. En o por las tardes, ¿verdad? Then we have study. Estudiar. He studies English in January, February, and March. Él estudia inglés en enero, febrero y marzo. January, February and March. Do the cleaning. Es como hacer la limpieza o limpiar. Do the cleaning. She does the cleaning on Saturdays. Ella hace la limpieza o ella limpia, ¿verdad? Los sábados.
Then we have do the shopping. Hacer las compras, ¿verdad? He does the shopping on Sundays. Él hace las compras on Sunday. Él hace las compras los domingos. Do the cooking. Cocinar, ¿verdad? Do the cooking. He does the cooking in the afternoon. Él cocina en, o por las tardes, ¿verdad? He does the cooking. In the afternoon. Have lunch. Es el almuerzo, ¿verdad? My family and I have lunch together in December. So we have lunch, and it says my family and I have lunch together in December. Mi familia y yo tenemos o almorzamos juntos en diciembre. Then we have wash the dishes, and it says Mr. Thomas washes the dishes on Friday. El señor Thomas lava los platos los viernes. Luego tenemos another one. Have a nap. Esto es tomar una siesta. My grandfather has a nap in the afternoon. In the afternoon. Mi abuelo toma una siesta en las tardes o por las tardes. Take the dog for a walk. Take the dog for a walk. Sacar al perro, ¿verdad? A pasear. I usually take the dog for a walk on Tuesdays. I usually take the dog for a walk on Tuesdays. Read, leer. John reads the newspaper. In the afternoon. Go for a walk, salir a caminar, ¿verdad? My boss goes for a walk every afternoon. Do some sport. Hacer un poco de ejercicio, ¿verdad?
O en este caso no es como ejercicio, en este caso es hacer un poco de deporte. My father does some sport. On weekends, los fines de semana. Hace un poco de deporte los fines de semana. Play in the park, jugar en el parque. Every year, todos los años. My children play in the park. In February. And the last one, la última, listen to music. Luis listens to music in the morning. Okay. Tenemos ahí esta lista, ¿verdad? De lo que son algunas frases que podemos utilizar when we are going to talk about activities. In this case, they are daily activities that we can do every day, in every moment, and it is why it's called daily routine. So, let me see these ones. Tenemos estas frases, ¿verdad? Estas pequeñas frasecitas. ¿Qué nos sirven a nosotros para hablar del daily routine, de las rutinas diarias que nosotros podemos llegar a tener, que son cosas que hacemos todos los días? I'm going to mark the phrases and then we are going to see the Spanish meaning. So we have this one and I will do it like this to mark the phrases. Vamos a marcar solo las frases. Luego vamos a marcar algo que les va a servir mucho desde ya, que son los nombres de los meses y los días, ¿verdad? Para que ustedes ya los vayan aprendiendo. Al igual que los números, ¿verdad? Y las letras del alfabeto. Solo déjenme marcar esto y continuamos. Wash the dishes, have a nap. Take the dog for a walk. Read. Do some sports and listen to music. So here we have the phrases that we are going to use to talk about the daily activities. But in these examples, we have something extra. Tenemos algo extra en lo que son estas oraciones. We have the name of the days of the week. And also we have the names of the months. Tenemos los nombres de los meses y los días, que igual nos va a servir a nosotros, ¿verdad? Porque es necesario que lo aprendamos. So I'm going to mark the days and the months. Tenemos aquí los días y los vamos a marcar en green. Monday without S, porque en este caso estamos poniendo lunes, los lunes como en plural, pero solo se escribe Monday, like this. Pero acá lo estamos poniendo en plural. So, Monday, lunes. Then we have Sundays, los domingos.
Then we have here Wednesday, miércoles, Friday, los viernes. Then we have Tuesday, martes, Thursdays, los jueves. And we have here Saturday, que es el sábado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos los 7 días ahí. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Estos que están marcados en verde son los días de la semana, ¿ya? Luego, tenemos algunos meses también por ahí, los vamos a ir marcando también para que ya lleven ustedes, ¿verdad? Un inicio en esos nombres. We have here January. January, and we are going to mark it with light blue or turquoise. January, February, March. Enero, febrero, marzo. Then we have December, que es diciembre. And I think, sí, solo tenemos 4 meses ahí, ¿verdad? De los 12. Pero ya sabemos nosotros que ahí comenzamos, ¿verdad? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Pero ese es un tema para después, ¿verdad? So, decíamos entonces, con esta parte ya para terminarla, que solo vamos a poner, ¿verdad? Let me see. Like this. Get up, levantarse. Have a shower, tomar un baño. Then have breakfast, desayunar. Lo vamos a hacer simple, ¿verdad? Para que sea más entendible. Then we have make the bed, tender la cama. Then we have brush your teeth, cepillarse los dientes, shave. Cepillar el cabello, get dressed, vestirse, go jogging, trotar, go to the university, ir a la universidad, drive your car, manejar. Then we have work, trabajar, study, estudiar. I mean, tirani, estudiar, do the cleaning, limpiar o hacer la limpieza, do the shopping, comprar, do the cooking, cocinar. Have lunch, almorzar. Wash the dishes, lavar los platos o los trastos. Have a nap, tomar una siesta. Take the dog for a walk. Sacar a pasear al perro. Luego tenemos read, leer, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Read, go for a walk, pasear, podemos poner como esa forma. Do some sport, hacer deporte.
Play in the park, jugar en el parque. And the last one, listen to music. En la última que es escuchar música. So we have here the words or the phrases that we can use for the daily routine. Tenemos ahí todas las frases o palabras que podemos utilizar con las daily routines o con las cosas que vamos a hacer nosotros todos los días, ¿verdad? Cosas básicas que podemos nosotros realizar, ¿verdad? So now, después de esto vamos a hablar sobre un tema un poco más pesado. In some cases, this is kind of heavy or kind of difficult topic. It is not like to learn some vocabulary, because in this case is to put into practice all the things that we are going to learn. And in some cases is to pay attention to the things that we are reading. And also, if we have the knowledge of the information that we are going to search, it will be easy to use this kind of skill. Vamos a hablar de skills. Las skills son habilidades. And it says that in English, we have four macro skills: listening, writing, reading, and listening. I mean, speaking, listening, writing, and reading. Tenemos esas cuatro habilidades que son la de la lectura, la del habla, la de la escritura, y también la que utilizamos para escuchar y entender las conversaciones. So in this case, we are going to talk about this one that is the reading part. Vamos a hablar del topic reading. And we have here this conversation that we are going to read in a moment. So in this case, when we are reading, we need to have something in mind. Maybe we are not too good with this skill. Puede que no seamos tan buenos con la lectura. No me refiero a que no podamos leer, me refiero a que no nos sentimos tan atraídos por lo que es la lectura, ¿verdad? Porque in some cases we can say that it's kind of boring, or we cannot understand all the things that we are reading, or maybe it's because we don't have that connection with this part of the skills. Hay muchos factores, ¿verdad?, que nos pueden llevar a decir, no soy bueno leyendo, no me gusta mucho leer, me distraigo con facilidad, lo siento muy aburrido, lo siento muy pesado, son demasiadas letras, all of that things. But it is necessary. Es necesario. Y nosotros sabemos que es necesario. Donde quiera que vayamos, vamos a encontrar algo que leer. Ya sea un instructivo, un libro, un, I don't know, el menú, la receta, ¿verdad?, de alguna medicina. We have a lot of things to read. But in this case, it says the objective. In this class, students will read an online chat and develop a skill in reading for details. Vamos a leer para encontrar detalles. Yeah? In this case, it is not like talking about the reading process. No estamos hablando del proceso de leer como tal. We are talking about the skill of reading for details. We need to find some specific information. And also, we need to find some clues of the thing that we are reading. Tenemos que encontrar información específica de lo que estamos leyendo, algunas pistas, ¿verdad?, que nos puedan dar a una respuesta. Reading for fun, or reading for work, or reading for, I mean, an exam is completely different. Leer por diversión, obviamente nosotros sabemos que tenemos un tiempo libre, o sea, no tenemos una fecha límite para terminar de leer el libro que escogimos o la historia que escogimos. Leer para el trabajo, pues sabemos que tiene que ver con nuestro trabajo, con palabras técnicas, con cosas que
nos van a ayudar a desarrollar nuestras funciones. Y leer para un examen puede llegar a ser muy tedioso porque estamos presionados, estresados y necesitamos encontrar una respuesta. So, we have a different kind of reading things. And reading for fun is like that, having fun reading a story. But in this case, we are going to read this online chat, and we have two girls. One is in one country and the other one is in another country. They have like this kind of friendship that it's only through the computer. En esta conversación vamos a leer, ¿verdad?, lo que están escribiendo estas dos chicas que están en diferentes países, que tienen una amistad virtual. So now, we are going to read and then we are going to understand all the things that they are saying. So let's see. There are a lot of words here. Tenemos bastantes letras acá, ¿verdad? Pero vamos a ir dándolo despacio, vamos a ir desarrollándolo despacio. So we have Megan and Katio. Tenemos a estas dos chicas que están platicando a través del chat. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I am in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John is not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye, bye. So, tenemos esa conversación entre estas dos chicas. We can know through the conversation that they are in a different situation. Podemos saber que ellas están como en una situación diferente, ¿verdad? Porque una de ellas está estudiando, que es, I think, Meg. No, Katie. Katie está estudiando, ¿verdad? Ella es la que dice que está estudiando, que está escribiendo. Pero vamos a ir parte por parte, ¿verdad? Para que sea más fácil de entender la conversación que ellas estaban teniendo. So, we have the first question. Tenemos la primera pregunta. And we are going to mark this one. This. What are you doing? Que son de las preguntas que nosotros ya veíamos con el verbo con ing, ¿verdad? En el present progressive. ¿Qué estás haciendo? That's the question. ¿Qué estás haciendo? Y ella le dice, I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. Estoy sentada en mi cama con mi computadora portátil. Estoy haciendo la tarea. What are you working on? Tenemos otra pregunta por acá. ¿En qué estás trabajando? Here, what are you working on? ¿En qué estás trabajando? I'm writing an essay for a Spanish class. Estoy escribiendo un ensayo para la clase de español. So she is learning Spanish. Está aprendiendo español. And it says, can you chat? Le pregunta Meg. ¿Puedes escribir en el chat? ¿Puedes chatear como nosotros le llamamos? Porque sabemos que está escribiendo un ensayo. And Ketio le dice, for a minute, where are you? Le dice, por un momento, ¿dónde estás? And Meg, it says, I am in an internet cafe with my friend Carmen. Estoy en un cibercafé, le podemos llamar, ¿verdad? Con su amiga Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. Estoy tomándome un café y ella está leyendo una revista. How is your family? ¿Cómo está tu familia? And it says, they're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Dice, ellos están bien. Mi padre está trabajando afuera. Está cortando el césped.
Mi madre está afuera comprando. Where is your brother? Le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y ella le dice, John is not home. He's playing soccer in the park. John no está en casa, él está jugando fútbol en el parque. Oh, wait. Oh, espera. My mother is home. Mamá está en casa. She's calling me. I have to go. Me está llamando, tengo que irme. Ok, bye. Bye. Y se despide, ¿verdad? This conversation, I think, for the ones that have finishing the work in the platform, para los que ya terminaron el trabajo de la plataforma, se encuentran con esta conversación y con ciertas preguntas, ¿verdad? Sobre las cosas que ellas han estado hablando. Así que de esta parte depende, ¿verdad? Contestar esas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es el que juega fútbol? If we are going to search that information, that who is the person that is playing football, si queremos saber quién es el que está jugando fútbol, pues tenemos que buscar, ¿verdad? Esa información, and in this case, it is John. Es John, ¿verdad? El hermano de Meg, que está jugando soccer. So, in that case, the reading for specific information is like that. When we have some questions, it's easier to write a question about the reading that we are going to do, because in that case, we are going to have the information that we are looking for. Es importante o es necesario que nosotros podamos escribir preguntas que tienen que ver con la lectura, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar con la lectura? Y así va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Que nosotros podamos encontrar esa información. In some cases, when we are reading for fun, cuando leemos por diversión, it is not like we are going to create that kind of information or that we are going to have some questions because we don't know anything about the story. In some cases, we can have questions like, who is the bad guy? ¿Quién es el malo? Who is the main character of the story? ¿Quién es el protagonista, verdad, de nuestra historia? In which place this story takes place, for example? ¿En qué lugar, verdad, está ambientada la lectura? Ese tipo de preguntas sí la podemos hacer con los libros, ¿verdad? Que nosotros leemos por diversión. Nosotros podemos leer, ¿verdad?, algún tipo de información que traigan los libros, como lo es la sinopsis y cosas así. And we can have or we can create that questions. We search for information and then we are going to answer that questions through the reading. But in the case that we are going to have or search information for school or for work, I think it's easier to create this kind of questions. Cuando leemos para la escuela o para el trabajo, creo que es un poco más fácil de crear este tipo de preguntas porque sabemos que tenemos que buscar información específica. For example, if we are going to read to find information about some disease or some or how to create some things or some I don't know. Podemos crear estas preguntas, ¿verdad?, que nos van a ayudar a encontrar más fácil nuestra respuesta, ¿verdad?, nuestra información, sin tener que analizar todo lo que tenemos ahí, sino que vamos buscando las partes específicas de la lectura. In this case, I have a question. Vamos a ver. ¿Todos ya terminaron el trabajo de la plataforma? Yeah. Yes. Pregunto porque esta parte, ¿verdad?, esta conversación es parte de la última actividad. And I don't know if all of you have finished the work in the platform or have some issues with this part to help you right now. Así que por eso pregunto si tienen algún problema con esa parte para poderles ayudar en este momento, porque
Solo nos quedan como 10 minutos de la sesión. Entonces, para aprovechar, si han tenido algún problema con algún ejercicio o algo por el estilo, do it in this moment. But if you have finished your work, congratulations. It's a really, really good thing that you have finished all your work. Felicidades para los que ya terminaron todo el proceso, ¿verdad? Todos los ejercicios de la plataforma. I think, I don't know. No sé si hay alguien que tenga problemas, because nobody says anything. Nadie ha dicho nada, así que let's end at this part. Vamos a quedarnos hasta ahí con esa parte, ¿verdad? So, this was the first course. Este fue el primer curso, ¿verdad? We had a lot of topics that we were developing. Tuvimos muchos temas que estuvimos desarrollando. And you have three documents in your power. Tienen tres documentos en su poder. With the first topic that we were saying. Ahí es donde ustedes ya pudieron encontrar los primeros temas que estuvimos desarrollando. And also, this document I will send to you tonight. Este documento igual se lo voy a mandar hoy. Y les voy a agregar uno extra that I have here in my power. That is the vocabulary part 3, que es el vocabulario parte 3 de las palabras que utilizamos para las daily activities. In that part, in that document, that vocabulary, we had some more actions that we can do. And also we have some verbs. En ese documento vamos a encontrar dos columnas con frases que tienen que ver, ¿verdad?, con actividades o daily activities, cosas que hacemos todos los días. And also, también vamos a encontrar algunos verbos. We are going to find some useful verbs that we can use to talk about daily activities or activities in general. Vamos a encontrar algunos verbos que podemos utilizar a la hora de hablar de actividades o que lo podemos utilizar en cualquier conversación que nosotros vayamos a tener. Sí, son un par de palabras ahí en una lista algo extensa. Por eso no la usamos here in the screen, because there are a lot of words. Hay bastantes palabras. And they have the Spanish meaning. Tienen el significado en español. Así que no se vayan a preocupar por esa parte. Ya viene completa. The English list, the verbs in English, and also the Spanish list. Así que tenemos el inglés, el español y los verbos. Yeah, that's the thing. And also, I think I will send to you, an image that has some exercises. Les voy a mandar también una imagen, que es una hoja completa de ejercicios, in which you can practice all the things that you have learned about activities and sports. En esa parte ustedes van a practicar, pero eso es para que ustedes lo hagan despacio, ¿verdad? No es como que, ah, ya vamos a tener la otra sesión y lo vamos a hacer, porque hoy se termina, ¿verdad? Sino que es más que todo para que ustedes pongan en práctica el conocimiento. It has 6 parts, tiene 6 partes, y tiene que ver con los movimientos del cuerpo y los deportes, ¿verdad? Es para que ustedes puedan practicar lo que es los conocimientos sobre los nombres de los deportes en inglés. So I will send to you 3 things. Le voy a mandar este documento that we have on the screen. Then I will send to you the list of words in English and Spanish. And the last thing that I will send to you later is the image of the practice or the activities that we are going to perform. Así que van a tener 3 cosas que les va a servir, ¿verdad? También para los futuros cursos. El documento que tenemos en la pantalla con todos los temas de hoy, bueno, de esta semana. No lo creo.
No siempre se repiten los grupos, así que I think it is not possible. No creo que sea posible. Maybe the podemos decir que tal vez si es parte del destino, podría ser, pero no, creo que no. So, así que van a tener tres cosas más ahí en el chat para que ustedes lo puedan descargar y tenerlo ahí, ¿verdad? So, now it's 5 minutes. Solo nos quedan 5 minutos para terminar. So, just I remembering. Vamos a hacer una pequeña. Let's see. I'm not too sure, but I think 2 weeks to a month. Creería que ahí es dependiendo, ¿verdad? Creería que o puede ser dentro de 2 semanas o incluso puede ser dentro de un mes, ¿verdad? Ahí es dependiendo de el tiempo que les hayan, I think, el tiempo que la empresa haya decidido, ¿verdad? Para estas pausas. Ahí se tendrían que esperar las confirmaciones. I think you have, no sé si han llenado los formularios, algún formulario que les han mandado, que es para inscribirse a los siguientes. Entonces, ellos le van a ir notificando a ustedes el tiempo, ¿verdad? Oh, it says in June. Es en junio, dice. Entonces tendría que ser aproximadamente un mes. Es que eso es lo que más se tarda, o 2 semanas o un mes para el siguiente. Por eso es que se tardan como más tiempo, ¿verdad? Porque hay más, pausas más largas entre los cursos. Así que, don't worry, you will have more or less 1 month. Más o menos un mes. Eso es lo que se tarda, ¿verdad? Para comenzar el siguiente módulo. Así que ustedes pueden seguir practicando lo que ya vimos en este curso o en este módulo, si lo podemos llamar de esta manera. So, we were talking about the pronouns. Remember that you have to practice the use of the pronouns, the use of the verb to be, because you will use that information in the other courses. Recuerden que tienen que seguir estudiando, aprendiendo, leyendo, practicando, ¿verdad? Lo que es el uso de los pronombres, el uso del verbo to be. Pueden seguir practicando lo que son, ¿verdad? Las alphabet, the letters of the alphabet, las letras del alfabeto, the numbers, los números. Also, you can begin to study the name of the days of the week, the months. Pueden seguir estudiando los números, I mean, los nombres de los días de la semana, los nombres de los meses. You have some structures here, grammatical structures. Tienen algunas estructuras gramaticales como el presente simple, el present progressive. Pueden seguir practicando, ¿verdad? Crear oraciones con esas estructuras para que ustedes ya luego lo sientan mucho más fácil de adquirir. You can practice the vocabularies that we have here. Tenemos muchas palabras que forman parte de los vocabularios. Ustedes las pueden seguir practicando para que ya se las vayan aprendiendo, ¿verdad? Y les sirvan en futuras conversaciones or to create sentences. Also, we have information of how to create questions and negative statements. También tenemos información para crear oraciones negativas, preguntas, oraciones afirmativas, respuestas abiertas y respuestas cerradas, WH questions, verb to be questions. Tenemos dos tipos de preguntas, las WH words y las que se utilizan con el verbo to be. Así que tenemos una variedad de información in these documents in which you can search all the information that we need in the documents. Así que tienen cuatro documentos en los cuales ustedes pueden encontrar información extra sobre lo que hemos estado viendo. Así que les deseo mucha suerte en el próximo curso. It was a really, really pleasure to be here with you in this course. It was really, really fun to have this group and to have these hours with you. So, thank you very much for your time. And now it's time to say goodbye. Fue un muy buen momento, un momento muy agradable. Gracias por su tiempo y nos vamos a despedir aquí. Suerte con sus próximos módulos y sigan adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. You're welcome. Good night. Good night. Thank you. You're welcome. Good night. Good night. Good night. Good night.